Hoy sí termino de subir las grabaciones también a Cubicol. Ya tengo varias cargadas, solamente falta lanzarlo a la plataforma. Y vamos acá, unidades químicas de masa, parte 2. Ahí nos habíamos quedado analizando el tema de pues, la expresión de átomos a partir de moles, ¿no? Entonces, llegar a moles tenía una fórmula matemática que era pues una división. Una vez que tú tienes el término moles y te pide otras palabritas como moléculas, átomos, protones o electrones, es básicamente jugar. Jugar con la siguiente forma, ¿no? Como dijimos ayer, la palabra mol lo replanteas con su significado matemático y pondrías número de Avogadro, de en este caso, moléculas. ¿Por qué? Porque el MGO pues, corresponde a un compuesto y tenemos que lanzarle con moléculas. Ahora, una molécula, ya la hemos analizado ayer, traía un átomo de magnesio, uno de oxígeno y en total teníamos dos átomos. Con lo cual, la palabrita esta de moléculas se intercambia por dos átomos, teniendo como resultado un total de 16 números de Avogadro átomos. Listo. Ahí lo vamos a dejar en su cálculo pues, más sencillo. Por otra parte, en el otro nos cuenta cuántos átomos hay en 3 moles de SO3. Para este caso, pues planteamos lo siguiente: 3 moles. Como va lanzando, está perfecto, Bray, la idea va por ahí. Tendríamos 3 números de Avogadro moléculas. En una molécula analizamos que hay pues 4 átomos en total. Y esos 4 átomos reemplazaría a lo que es moléculas, poniendo entonces 3 por 4 número de Avogadros y nos da como respuesta 12 número de Avogadros, ¿no? Ahora, acotar lo siguiente aquí, y es que el número como respuesta viene a ser 12, ¿eh? 12 número de Avogadros, o sea, todo en conjunto, no solamente 12, es un 12 con el NA, ¿no? Ahora, eso se puede seguir expresando con un 6,022, pero todavía quiero que se formalicen con el NA. ¿Ah? Vale, yo termino eso, y ya se la respuesta ya todo desarrollada, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos jugando aquí? Jugando con lo que son atomicidades, con lo que es intercambio de palabras y nada más. Entonces, en adelante, cuando tú veas, calcula el número de átomos. Lo primero que tú tienes que asegurarte en tus datos es que tienes los datos de moles. Si no tienes las moles, pues lo primero que vas a buscar es calcular esos moles. Pasamos ahora hacia lo que viene a ser la 3. Y aquí atento a lo que te piden. Te dicen, ¿cuántos átomos de oxígeno? Ya se pone un poco más quisquillosa la pregunta. Existen en 5 moles de ácido sulfúrico. Te vas a olvidar que esto es H2SO4, es ácido sulfúrico. Ahora, esto nos daría a nosotros un total de, vamos a ver, moles, hace su changing, tendríamos acá 5 números de Avogadro, moléculas de ácido sulfúrico, y aquí únicamente analizamos lo siguiente. De una molécula, ahí está bien, Moisés, valió Jesús. Por ahí, Brian. De una molécula, de los 7 átomos que yo tengo, de los 7 átomos que yo tengo, solo me interesan los átomos de oxígeno. Nada más. No me interesa el hidrógeno, no me interesa el azufre, no. Me interesa, repito, solo mis átomos de oxígeno. Entonces, cuando yo hago el changing, este moléculas de ácido sulfúrico lo voy a cambiar por lo que me piden, ¿no? Y pondríamos 4 átomos de oxígeno. Ya se indica, pues, a qué hace referencia, ¿no? Entonces, haciendo la multiplicación, tendríamos 20 número de Avogadro átomos de oxígeno. Recuerda que como respuesta numérica viene todo el paquete, ¿no? 20 número de Avogadro. Y ya estaría. Entonces, siempre verificar respecto a quién te pide los átomos. Si pide en general, aplicas la atomicidad, pero si pide en específico, pues solamente te guías con lo que tienes en tu molécula. Número 4. Antes de. Olvídate de esto por un momento, ¿ya? ¿Sí recuerdas cómo se llama este compuesto?
Ya sé el nombre si te acuerdas. H3PO4. ¿Qué nombre le corresponde? ¿Qué es para empezar? ¿No? ¿Qué es un hidróxido? ¿Es un ácido? ¿Una sal? ¿Un óxido? ¿Un peróxido? ¿Un hidruro? ¿Qué será? ¿Ya? ¿Ok? Ajá, válido Brian, válido Jesús, excelente Gabriela también. Esa es fija, ella fija el nombre, primero el nombre, muchachos, el primero son tres en el nombre. Quiero ver que no se me ha olvidado de este tema aún. Sí, el nombre del compuesto, lo primero que quiero es el nombre. Sí, es muy raro usar ese caso, ¿no? Entonces, primero que nada, recuerda que este es un ácido, ¿no? Este sería nuestro ácido fosfórico, ¿ok? Recuerda que tiene la estructura de un ácido oxácido, tiene el hidrógeno, no metal, y oxígeno. No os vayas a olvidar, ¿eh? De los ácidos, yo te dije, memorízate los siguientes, ¿no? El HNO3, ácido nítrico, el H2SO4, ácido sulfúrico, el HCl, que es el ácido clorhídrico, y el H3PO4, que era nuestro ácido fosfórico. Te puedes olvidar quizás de las reglas, de todo lo demás, pero estos cuatro sí debes recordarte porque son los ácidos más recurrentes, más típicos. Ya de ahí, si por ahí ves un HClO, es otra historia, ¿no? Ahí tendrías que aplicar ya tus reglas que manejas, ¿no? Pero si no, por solamente memorística, memotecnia, memoria, pues tienes que manejarte esos cuatro sí o sí. Son los más típicos, ácido nítrico, ácido sulfúrico, clorhídrico y el fosfórico. No os vayáis a olvidar. Bueno, ahora sí, centrándonos en el tema unidades químicas de masa, lo que se nos pide son solamente en relación a los átomos de hidrógeno, tomando en cuenta las 6 moles. ¿Ya? Ahí falta algo, Moisés, igual Brian. Ese número está bien, pero falta algo. Entonces, acá lo seríamos 6 moles de ácido fosfórico, ¿no? Entonces, en el análisis, esas moles, changing, tenemos ahora moléculas de H3PO4, y por cada molécula sabemos que vienen pues 3 átomos de hidrógeno, bien Gabriela, bien Miguel. Entonces, como tenemos por cada molécula 3 átomos de hidrógeno, lo traes para acá y pondríamos 6 por 3, número de Avogadro, no le pongas sodio, no, es número de Avogadro, Na, átomos de H, ¿no? De hidrógeno, pues. ¿Y eso pues cuánto da? 18 número de Avogadro, átomos de hidrógeno. Ya está. Y listo, ¿no? Ahí está nuestro cálculo para esta situación. Ojo que ahí hay un plus después, ¿no? Pero por ahora quiero que te manejes con el número de Avogadro. 4 hecho, vamos a hacerle 5. En la 5, la historia va similar. Te dicen cuántos átomos hay en general, pues, en 5 átomos gramos de oro, ¿no? Recordamos que átomos gramos, para nuestros fines, es como decir moles, pero centradas con átomos, ¿no? Entonces, acá tendríamos de plano 5 átomos gramos, 5 moles de átomos de oro. Y hoy hace lo mismo, ¿no? Ahora, el término mol lo podemos intercambiar por número de Avogadros y ya estaría. Y tendríamos 5 números de Avogadros átomos de oro. Sin embargo, si queremos llevar el cálculo más allá, pues se puede, haces el siguiente intercambio. El número de Avogadro tiene una equivalencia que pues viene a ser 6,022 por 10 a la 23. Entonces, dependiendo del caso, lo podríamos dejar simplemente en Na y ya estaría. Ok, Valeria, no se preocupe. Y con este Na, si es que se, o sea, depende de qué. Uno, depende de las alternativas. Si en tus alternativas que se te proponen en tu examen o tu práctica o lo que toque, tú ves que las alternativas van con Na, pues hasta ahí lo dejas, ¿no? Ahora, si es que ven que sus alternativas no tienen Na,
y ves potencias de 10, tienes que trabajar con el valor explícito del número de Avogadro. Entonces, ese valor explícito del número de Avogadro es eso, ¿no? 6,022, no 23, 22 por 10 a la 23. Y eso lo operarías, ¿no? Y nos quedaría en este caso 3,011 por 10 a la 24. Y esa respuesta, pues, ya sería la respuesta un poco más específica, ¿no? Numéricamente hablando. 3,011 por 10 a la 24. ¿Cómo se opera? Típico, ¿no? Multiplicaríamos 5 por 6,022. Y pues eso de ahí nos dará, mejor por la marido, no lo voy a extinguir, lo que te veo. Ahí está. Entonces, 6,022 por 5. ¿No? Si tú lo operas eso, pues nos da una suerte de 30,11, ¿no? 30,11 por 10 a la 23. Y ahora, ¿cómo es que el 10 a la 23 pasa a ser un 10 a la 24? De la manera típica, ¿no? Tú corres una comita hacia la izquierda y este valor aumenta. Entonces, de ser 30,11, se convierte en 3,011, pero por 10 a la 24. Es lo que se conoce como notación científica. Porque siempre tiene que quedarse únicamente un decimal adelante, ¿no? Repito, eso es como notación. Que creo que podría ser una sesión de notación científica. Puede ser, creo que sí. Sí, delante de la coma decimal tiene que haber solamente una cifra. Siempre y cuando, repito, sea la respuesta en notación científica. Entonces, una respuesta en notación científica delante de la coma decimal solo debe tener una sola cifra. Ya después pueden ser 2, 3, 4, 5 cifras, dependiendo del caso de lo que corresponde a los decimales que se quiera trabajar, ¿no? Para nuestro caso, usualmente trabajaremos 3 decimales. 3. No 2, no 4, 3 de preferencia. Bien, de plano vamos a lo que es el libro, ¿sí? Salos tu librito, capítulo 3. Vamos a intentar arrasar con 2 capítulos en este tiempo. Ya si logramos eso, nos pondríamos técnicamente al día. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. El capítulo 3 nos habla, nos comenta acerca de la equivalencia de UMAS que le hemos manejado ayer, la masa molecular y también lo que es el término mol. Ese 6,023, corrige, pon 0,22, no debe ser 23. ¿No? Por otro lado, definiciones importantes, ya lo hemos manejado ayer. ¿Qué nos piden? Término correcto. Ya está, esto me ha hecho un payo. Ah, bueno, ¿qué valores típicos son? ¿Determina la masa? ¿Esto no? No, sí, directamente los planetas. Acá. Bien. Ahí tenemos lo siguiente. En la número 1 rojo, te dice, ¿qué relación es incorrecta? Tiene nitrógeno con 14, sodio con 23, azufre con 31, y lo que corresponde, potasio con 39. Bien, coteja con lo que hemos pues manejado ayer y con tu tabla periódica y me señalas qué relación pues está incorrecta, ¿no? Una de esas cuatro es una relación falsa, impostora, y las otras tres están bien. Ahora, ¿cuál es cuál? Analízalo y me cuentas. Será la 1, la 2, 3, 4. Lanza tu idea, tu propuesta. Mientras tanto, yo me envío.
¿Así? Ah, entonces voy a verificar. Pues en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Nuestro nitrógeno va con el 14 de manera adecuada, el sodio va con nuestro 23, el potasio con 39, y en el caso del azufre, pues debería estar con un valor de 32, ¿ya? Voy a dejarlo con un valor de 32. Que no aparece, pues es 31, entonces no debe ser, ¿no? Debe ser pues 32. Entonces marcaríamos acá azufre, y si les pide otra cosa, pues el libro se aprecia 32, bueno, entonces si en este se aprecia 32, lo modificamos. Ahí está, 32, entonces lo uní con el 32. Uno azul sí les indica así, o también les pide para relacionar. Entonces, asumiendo que sí les pide. Ah, no, uno rojo sí dice correctamente. Qué peculiar. Y la azul también sería lo mismo. Ah, entonces no era bueno. Entonces, para la primera, diferente también. No, no puede ser. Vamos a verificar ahí. ¿Qué es lo que le dice la azul? ¿Relaciona también de cierta manera? Ah, ya bueno. Pero así estaríamos compuestos entonces. Si es H2SO4, CO3, entonces vamos a manejarnos con eso nada más. Para lo que es el H2SO4, verificamos nosotros que hay un 1 por 2 más 32 por 1 más 16 por 4. En este caso, este valor nos da pues 98 gramos por mol, ¿no? Recordamos que cada uno de los elementos hace su aporte, ¿no? En este caso, vamos a cambiar todo el largo, estoy aquí. En este caso, el hidrógeno, pues se lanza para el 1, el azufre para el 32 y lo que es el oxígeno para el 16, ¿no? Valores típicos. Para lo que es el H2CO3, pues en el H2CO3 tendríamos el 1 del hidrógeno, el 12 del carbono, y el 16 del oxígeno, ¿no? Esta operación nos quedaría un valor de 62 gramos por mol. Para lo que es el HNO3, pues en el HNO3, igual, ¿no? Viene el hidrógeno, el enlace nítrico, con su 1, el nitrógeno con su 14 y el oxígeno con 16. Esta operación, teniéndola ahí, debería darnos 63 gramos por mol. El siguiente caso, C6H12O6, que viene a ser la famosa glucosa, tendríamos ahí 6 por 12, el 12 del carbono, 12 por 1, el 1 del hidrógeno, y 16 por 6 con el 16 del oxígeno. Sumando y operando esta situación, tendríamos en este caso 180 gramos por mol. Y el último, NH3, para los entendidos, amoníaco, sería 14 por 1 más 1 por 3, 17. 17 gramos por mol. Entonces, relacionan adecuadamente. En su caso, me señalan acá que sería 180, pues. Y pues van uniendo, ¿no? Una es el H2O4 con el 98, el H2O3 con el 62. Según lo que corresponda para lo que tengas planteado ahí. Entonces, uno rojo, uno azul, ¿no? El uno rojo con los átomos, el uno azul con moléculas. Listo. Van pasando sus rayitas, entonces. Vamos a hacer el siguiente. Dos rojos, que espero que sí sea lo mismo. El dos rojo dice sulfato de sodio, ahí lo tenemos, N2SO4, sulfato de sodio, y os pide la masa molecular. Calculas esa masa molecular, entonces tienes ahí los datos puestos y dispuestos: sodio 23, azufre 32 y oxígeno 16.
Óbralo como corresponde. Ajá, en María, en Jesús. Muy bien, Gabriela. Hay problema de más respuestas que están en camino. Tienes dos sodios, un azufre, cuatro oxígenos. Ahí es ok, bien, Brian. Válido. Que es un numerito un poco peculiar, ¿eh? Pero bueno, todas de Moisés también con su respuesta, también de Miguel. Tenemos aquí 23 por 2, aparte del aporte del sodio, 32 por 1, aporte del azufre, y 16 por 4, el aporte del oxígeno. Eso nos daría un 46 más 32 más 6, 4, que desencadena un 142 gramos por mol. Eso es del lado rojo. 2 azul. El lado azul nos dice, ¿cuál es la masa de una molécula de glucosa? Bueno, están figuritas repetidas, ¿no? Ya lo hemos hecho previamente, esto serían 180, ¿eh? Es lo mismo que hemos trabajado pues, en la 1 azul, igualito, ¿no? Ahora, sería bueno que te aprendas esa glucosa, porque es muy recurrente a lo largo de lo que viene a futuro, ¿no? Glucosa C6H12O6. Típico glúcido, pues, que vamos a ir trabajando también en biología llegado a su momento. Entonces, fórmula de la glucosa, C6H12O6. Tenlo ahí en cuenta para memorizar. Bien, teniendo esos dos azules listos, fuimos al otro rojo. Con fe llegamos a avanzar dos capítulos al hilo. Tengo fe. En el otro rojo te dice, determine las moles para 12 por 10 a la 23 átomos de carbono. A ver, ¿qué hacemos acá? Bien. Vamos a chequear. En esta situación, lo que tú tienes no son gramos. Lo que tienes son átomos. Ya en la parte pues, teórica hemos visto cómo llegar de moles hacia átomos. Pero al revés, no hemos checado cómo va la jugada. Pero iría así. Nosotros conocemos básicamente que una mol es un número de Avogadro y matemáticamente es 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿no? Que esas unidades pueden ser átomos, moléculas, protones, neutrones, electrones, estrellas, planetas, lo que fuera, pero cosas que se puedan contar. Ahora, en ese sentido, aproximándolo, ese número de Avogadro o esa mol a una expresión pues, más sencilla, tendríamos un 6 por 10 a la 23. Ojo, este es un valor aproximado, ¿no? Lo más exacto es esto, pero pues dependiendo de la situación, trabajaríamos con esto. Ahora, ¿cómo distinguir si juego con un valor aproximado o juego con un valor un poco más exacto? Depende de la forma de tus datos, ¿no? Como tú ves aquí, pues este problemita no tiene muchos decimales. No hay mucho decimal acá. Por lo tanto, va a ser recurrente quizás que usemos la forma, pues, aproximada, ¿no? El 6 por 10 a la 23. Que enfatizo que lo correcto debiera ser con esto, ¿no? Pero forma aproximada debido a la forma de estos datos. Teniendo esta previa, ahora vamos a ver de qué va esto, ¿no? Planteamos lo siguiente. El número de moles, en función de los átomos o en función de las moléculas, viene a ser ese número de átomos que yo tenga dividido entre la relación correcta para mol. Entonces acá pondríamos 12 por 10 a la 23 átomos dividido entre 6 por 10 a la 23 átomos por mol. Ya con esta relación se van los átomos, se va el 10 a la 23 y, ajá, tal como señala Jesús, 12 entre 6 nos queda ahí 2 moles. Voilà. Ahí está. Rota de María. Entonces, repito, ¿no?
Cuando se trata de plantear las moles a partir de números con potencia, como átomos o moléculas, lo que vas a hacer es dividir con el valor numérico del número de Avogadro, con toda la expresión en su definición. 3 azul. En la 3 azul te piden determine la masa de un átomo, un átomo de magnesio. Para lo cual tenemos el dato que la masa atómica es 24. Ahora, que no te confunda la palabra, ¿no? Masa atómica igual 24 significa que pues una mol de átomos de magnesio cubre una masa de 24 gramos. Entonces, de cierta manera, aunque te suene un poco raro, decir la palabra masa atómica no es exactamente la masa de un átomo. Por lo menos no si lo planteas con unidad gramos por mol. Ya si lo planteas con otro, podría ser. Entonces, para nuestros fines, diremos lo siguiente. 24 gramos de magnesio es el equivalente a una mol de magnesio. Por otro lado, una mol de magnesio significaría 6,022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Entonces, toda esa cantidad de átomos pesa 24 gramos. Pero tú quieres la masa en gramos de un solo átomo de magnesio. ¿Ok? Entonces, ¿qué se armó ahí? Una regla de 3 simple. Y como regla de 3 simple, tú sabes cómo es la jugada, ¿no? Tendrías que lanzarte a multiplicar 24 por 1 y dividir con el 6,022. ¿Que el número sale increíblemente pequeño? Sí. Entonces, ¿y eso lo hago a mano? No, tendrías que hacerlo de preferencia con calculadora, ¿no? Que espero yo que ya te hayas descargado tu aplicativo. Como te dije ayer, pues, en la Play Store, pues, puedes encontrar una diversa cantidad de calculadoras científicas para que puedas ejecutar estos cálculos, ¿no? No es necesario como antes, en mis tiempos, para hacer esto, sí o sí, había que comprar su calculadora científica de 70 soles, 80, carísimo, ¿no? Carísimo. Ahora ya no, ahora como tienes tu celular, tu smartphone, ya pues tu smartphone busca nada más en Play Store, calculadora científica, y ya está, se acabó. No hay más asunto que dar, ¿no? Está gratuito, encima no paga ni un sol, y lo descarga. Pero es que no tengo smartphone, ya bueno, para laptop tendrás que buscar el APK, ¿no? Que también existe para el laptop. Bueno, esperando que ya lo hayas hecho. Planteamos ahí en tu calculadora científica del laptop o del celular o la real, si es que la tienes, y nos daría aquí 3,985 por 10 a la menos 23. Como dije, vamos a trabajarnos con 3 decimales siempre que sea necesario. Entonces, este es nuestro numerito. Ahora, ¿cómo se pesa esa masa en una balanza? No se puede. Básicamente, recordemos que las balanzas tienen un radio de medición. Y para validar eso necesitaremos otros medios. ¿Qué medios? Algún día lo veremos. Pero por lo pronto está. Masa de un solo átomo de magnesio, 3,985 por 10 a la menos 23. Ahí está. Vale, entonces el número 3 azul. Ahora, si nos dijera 2 átomos, igual le pondríamos ahí 2 átomos de magnesio. 5 átomos, le pones 5 nada más. Solamente sería variar esto, ¿no? E igual seguiría haciendo una suerte de regla de 3 simple. Te recuerdo, esta masa atómica, cuando la tengas que interpretar, se interpreta de esta manera, ¿no? 24 gramos por mol, con su unidad. Y eso pues ya se puede repercutir. Cada 24 gramos equivale a una mol de magnesio, y en este caso, una mol es este valor numérico. Tras azul completa, continuamos en esta maratón de capítulos, rumbo hacia el capítulo 4, y lo dice aquí, 4 rojo,
¿Cuántos átomos están presentes en 200 moles de calcio? Considere la masa atómica de 40, ¿no? Que yo sepa, eso no va a interesar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, tenemos 200 moles de calcio. Tú ya sabes que esto es jugar nada más. De moles hacia átomos o hacia moléculas es un cambio de palabras en sí. Y aquí diríamos, en vez de moles, número de Avogadro, átomos de calcio. Y ya estaría una respuesta, ¿no? Eso ya podría ser respuesta. De hecho, esa es la respuesta. Para lo que es la 4 azul, te dice, ¿cuál es la masa de 3 átomos de calcio? Entonces, volvemos a aplicar definición, ¿no? Esa masa atómica de 40 que te cuenta en la 4 azul se interpreta como 40 gramos por mol. Es decir, 40 gramos de calcio está asociado con una mol de calcio. Y esa mol de calcio la podemos interpretar pues como 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Y en la segunda parte plantearías, X gramos estará correspondido para solamente 3 átomos de calcio. Y aplicas otra vez tu regla de 3 simple. Aplícala y me cuentas cuánto te da esa masa de 3 átomos de calcio. Ok, bueno, no problema. Entra en la respuesta de Jesús, de María, a ver qué más se anima con su respuesta. De preferencia hasta 3 decimales, por favor. Ya, toma respuesta Brian. Ok, falta lo que es la potencia. Entonces acá tenemos lo siguiente. 40 por 3, lo que nos toca, sobre 6,022 por esa la 23. Pues te lo abrí. Esta división, por la magia de la calculadora, nos daría 1,993 por 10 a la menos 22. ¿Profesor, es a la 23? No, esa es a la 22. Teniendo en cuenta estos decimales, claro está, ¿no? Ahora, si alguno tenía más decimales, que por ejemplo acá veo hasta 5 decimales, enhorabuena, pero siempre tratar de redondear, ¿no? Por ejemplo, si nos quedaba 1,99269, suponte, lo que te lanza la calculadora, aproximándolo a 3, redondeándolo a 3 decimales, checa, ¿no? Para 3 decimales se va a ir el 6 y el 9. Como este último, antes de desaparecer, es mayor que 5, añades un valor a esa cifra y se convierte en 3. Eso para el tema de aproximaciones, ¿no? Bien, ya teniendo en cuenta eso, tenemos la respuesta, ¿no? 1,993 por 10 a la menos 22 gramos. Menos 22, ojo. Ya con esto, vamos a la siguiente. Número 1. Dice, indicar la masa molecular del ácido sulfuroso, que para tu buena suerte está ahí, dice H2SO3. Bien, tú mueres, lánzate el cálculo y me cuentas cuánto es esa masa molecular del ácido sulfuroso. Ah, tu respuesta, Jesús.
Esperamos otra respuesta más en camino. A ver, vas analizando, ¿no? Masa molecular de ácido sulfuroso. También sería un ácido metasulfuroso, si le quieres meter algunas definiciones extra. Ajá, correcto, Moisés. Muy bien. Bien, María, bien, Angelini. Unos segundos más, la cosa en el camino. Brian, correcto. Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? 1 por 2 del hidrógeno, 32 por 1 del azufre, y 16 por 3 del oxígeno. Eso nos dará 82 gramos por mol. Se acabó la bola. Número 4. Faltamos desde la 4. En la 4 nos cuenta. Calcula el número de moles. 4. Ojo, he dicho 4, no he dicho 4. Calcula el número de moles que hay en... ¿No parece eso? ¿Qué les parece en la 4? A ver, ¿no han modificado acá las enunciadas? Ahora saltamos en la 4. ¿Qué les pide? Ojo, en el número 4. 4. ¿No es lo mismo? Está bien. ¿Te gusta que no? Eso no será la 2. Esa es la 2, Jesús. Vamos en la 4. Entonces, bueno, gracias, Gabriel, gracias bien por la modificación. Entonces, en la 4, pues estoy enfatizando que es la 4. En la 4 tendríamos, está bien Andy con su respuesta, tendríamos para lo que es la masa molecular 44 gramos por mol. Ahí está. Y ya ejecutando el cálculo final para lo que es moles, dividimos, ¿no? Está bien, Moisés y María. Tendríamos 264 masa total, el weight, sobre la masa molecular, que va a ser 44. Eso nos queda un total de 6 moles, ¿no? Ahí está. Bien, María. Entonces, y en hielo. 4 completa. Ahora sí, pasamos recién a la 2. Ahora sí viene la 2. En la 2 nos dice indicar la masa molecular del siguiente compuesto. Bien, vamos a comentar acerca de lo que está aquí antes de poner el cálculo. Todavía no calculé nada. Y vamos a chequear. En este caso, nosotros tenemos sulfato de hierro. Ahora, este sulfato de hierro viene acompañado de agua. A ver, si solamente fuera FSO4, eso se trataría para nosotros... ¿Por qué se le da la...? No sé, vamos a poner FSO4. Entonces, si solamente fuera eso, eso sería una sal oxisal, ¿ya? Pero, como este hierro SO4, este sulfato, pues, viene acompañado de 3 moléculas de agua, esto se denomina para nosotros una sal, oxisal también, pero hidratada. ¿Ya? No le hemos comentado en nomenclatura, así que lo resaltamos aquí. Algunas sales oxisales vienen, pues, con compañía de agua, ¿no? Esas aguas, pues, usualmente pueden ser 2, 3, 4, 5, una cantidad muy variable de moléculas de agua. Entonces, el nombre completo para este caso sería así, ¿no? Para completar la parte de nomenclatura. Tendríamos acá sulfato férrico, bueno, disculpa, ferroso. Y para indicar estas aguas, se indica la palabra trihidratado. De esa manera, ¿no? Eso pues para lo que es nomenclatura de sales hidratadas. Entonces, cuando tienes 3 moléculas de agua,
pones tri, ¿no? Tri del 3, ¿no? Y para hacer referencia al agua, la palabra hidratado, ¿no? Así podrán haber otras algas, ¿no? Pentahidratado, hexahidratado, tetrahidratado. Entonces, cuando tú leas en algún caso quizás el nombre, ¿no? Ves ahí y dices, sí, es una sal, ¿no? ¿Qué significará esto, no? Ya, esto del trihidratado significa agua, ¿no? Moléculas de agua. Entonces, sería bueno que lo anotes esto de aquí y también esto de ahí paralelamente al cálculo principal. Bien, habiendo hecho ese pequeño paréntesis, continuamos. Nos pide aquí calcular la masa molecular de este sulfato ferroso trihidratado, para lo cual ejecutamos lo siguiente, de manera pues típica y normal. Tendríamos 56 por 1, que es lo del hierro, 32 por 1, que es lo del azufre, está en Jesús y María. Para lo que es el oxígeno, pues 16 por 4. Y por otra parte, para lo que viene a ser el agua pues se maneja con 18. Es un típico, si no lo haces por partes, 1 por 2, pues 16 por 1. Y como son 3, pues por 3. Y a toda esta operación nos quedaría al final un valor de 206 gramos por mol. ¿Y esto qué será, Alex? ¿Qué me hago? Bueno, pues anotas esa 2. Y ahora con cuidado calculas la 5. Ah, no sale el 18. El 18 es del agua, ¿ya? El 18 vamos a ponerlo aquí entre paréntesis mejor. Ese 18 sale del 1 por 2 más 16 por 1. De ahí sale el 18, ¿eh? Sino que lo puse de frente porque pues es agua, ¿no? Es agua. Bien, más anotados los dos y van también tratando lo que es la 5. Ojo, la 5, ¿eh? Checa la 5, el número 5, ¿qué dice? Determina el número de moles contenidos en 17 gramos de ácido sulfídrico o de sulfuro de hidrógeno. ¿Vale? Cheque Jesús su respuesta. Y María, correcto. Aquí va a tener su planteamiento hecho ya de la 5. Va a decir 5, ¿ah? No, tu número, 5. Verificar, Miguel. Bien, Jesús. Bien, Brian. Verificar, Moisés. No, verificar también, Gabriela, es un número muy, muy alto. El número es chiquitito, la respuesta es la 5. ¿Eh? Ahora vamos a checar qué pasó. En la 5 tenemos como masa molecular, es tu primer cálculo. Sí, más o menos lo deduje. Bueno, entonces, la masa molecular tendríamos 1 por 2. Del hidrógeno y 32 por 1 del azufre. Eso nos da un valor de 34. Eso es tu masa molecular, ¿no? 34 gramos por mol. Ahora, lo que se te pide calcular es el número de moles. Entonces, con mucho cuidado, ubicando tus datos donde corresponden, tendríamos lo siguiente. El 34, pues va a venir aquí, a lo que es tu masa molecular. Y el 17, aquí donde algunos se
dónde lo han puesto. El 17 gramos, pues viene a ser tu masa W, lo que va a ir en esa posición. No al revés, ¿eh? Algunos lo han puesto al revés. Y haciendo eso, pues nos queda un valor, ahora sí, de 0,5. 0,5 moles. Entonces, mucho cuidado dónde pones tus datos. Guíate por las unidades. Si es una masa cualquiera, que está en gramos, es W. Si es una masa especial, que viene ya con gramos por mol, hace referencia a la masa molecular. Y eso iría aquí, M con rayita encima. Ojo, es una M con una rayita encima, ¿eh? No solamente es M, no, es M con rayita. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá diferenciar de otra M que también es así. Y las moles, pues eso es M. Entonces, mucho cuidado donde ubicas tus datos, siempre recuerda guiarte con las unidades. 5 completo, ahí tenemos entonces, vamos ahora sí a lo que es la número 6. En la 6 nos cuenta, si el siguiente compuesto, plomo XO3, tiene una masa molecular igual a 267 tamales, UMAS, calcula la masa atómica de X. Te da como dato que el plomo tiene una masa asociada a una masa atómica de 207. Entonces, para este planteamiento, hay como respuesta ya, Padre Jesús, tenemos lo siguiente. 267 es tu masa molecular. Aquí ya la pones, toda tranquilidad. 207 es lo del plomo. Ahí está. Lo del X, pues ese es X, ¿no? Es lo que quieres conocer, ¿no? Y el oxígeno 16 por 3. Ajá. Ya con esta situación, pues operas esto de acá, nos dará 207 más X más 48. Y esto ya te encargas tú de rematarlo. Ya está, pues planteo casi para finalizar. Ahí está. Vemos 6. María. Vamos a las más respuestas. Esa parte es ecuación, nada más, ¿no? Te esperas y me cuentas cuánto es para tu montar. Está, Miguel y Brian, entonces acá tendríamos un total de 12. Y listo, ahí tenemos el número 3, 12. Para siendo 12, posiblemente, uy, acá no era, no, acá no era el clic. Vamos a regresar hasta más adelante. Se me configuró, bueno, entonces, siendo 12, quizás podría ser carbono, quizás, no estamos muy seguros, pero podría ser. En la 6 nos cuenta ahora cuántos gramos de carbonato férrico hay en 3 moles de dicho compuesto. A ver, plantéalo y ten mucho cuidado con tus unidades y dónde lo ubicas. ¿Quieres gramos, ah? Y te da dato las moles. ¿No? No, pues tienes un... Por lo pronto, lo primero que puedes calcular es tu masa molecular. Es tu primer cálculo fijo en esta situación. Oh, tenemos lo siguiente entonces, mira, más o menos seguro tu masa molecular, entonces pondríamos 56 por 2 en referencia pues al hierro, 12 del carbono, 16 por 3 del oxígeno y todo esto pues multiplicado por 3,
Ahorita vamos a volver a ver. Este valor lo tendríamos como 292 gramos. Ojo a la unidad, ¿no? 292 gramos por mol. Ah, tomo unas respuestas, me maría y me puse también. Ajá, está correcto. Ahora, una vez que tenemos esta situación, va así. Para relacionar la palabra mol, nos la jugamos con la fórmula general. Masa entre masa molecular. Y con mucho cuidado, teniendo en consideración todas nuestras unidades, contamos lo siguiente. El 292 va a venir con este. Y este 3 moles, ese 3 moles pues lo tenemos que ubicar aquí, en la N. Profe, ¿y el W? El W es incógnita, pues, porque te pide eso. Te pide la masa ordinaria, la masa en gramos. Y esto sería, pues, 3 igual a E a W sobre 292. De esa manera. Si lo planteaste así, ya estabas en camino. Porque acá solamente queda multiplicar y esa multiplicación os da 876 gramos. ¿Y listo? Enhorabuena con los que dan la respuesta y también con los que están en camino de. Ocupo entonces el 6 y 5 rápidamente. Ok, ya le he dicho. Qué raro, pero bueno, no problema. Vamos a ver si lo que es la 7. 7. ¿Cuántas moléculas te dice existen en 168 gramos de dicho compuesto? Mira, aquí te dicen moléculas. Vamos a ir por partes entonces. Este problema es un poco largo. Tendremos lo siguiente. Primero que nada, tu masa molecular, si no, no podemos hacer nada. Esta masa molecular la tendríamos como 12 por 1 más 16 por 1. Y pues eso nos dará 28. Una vez que ya tenemos la masa molecular, tenemos que enfocarnos en cómo llegar a esas moléculas. Como te dije hace un buen momento, te decía, ¿no? Si quieres tú llegar a moléculas o a átomos, lo primero que tienes que tener a la mano son las moles. Y aquí pues no lo tienes. Entonces, para llegar a moléculas, vamos a hallar las moles. Planteamos N igual a W sobre M. Pondríamos la masa que tienes ahí de 168 entre el 28, mi Moisés y María, mientras Jesús. Y con eso tendríamos ya la situación de moles hecha. Ya están tus 6 moles. Ahora, ¿qué hago con esas 6 moles, no? Hay que llevarlo a moléculas. Para eso, estas moléculas las plantearíamos de esta manera. Una mol es Na, número de Avogadro, moléculas de CO. Y ya estaría pues en molécula. Se acabó. Ahora, si quieres ser más específico, ya le lanzarías con el valor de número de Avogadro, ¿no? 6 por 6,022, por eso la 23. Pero por ahora, con NA, aunque sí lo podemos dejar, vamos a llevarlo hasta NA, ¿ya? Vamos a llevarlo más allá, entonces pondremos 6 por 6,022 por 10 a la 23. Igual toda la historia, ¿no? Moléculas de CO. Completando este cálculo, a ver si mal no me equivoco, esto nos quedaría 3,6. 1, 3, manejándonos con 3 decimales, por 10 a la 24. Y
¿Qué le puso tilde en la O? Pulas de C. Sí. Esto lo tenemos, ¿no? 3,613, aproximando, pues, como dije, a tres decimales como respuesta. Entonces ahí tendríamos varios cálculos, ¿no? Primero el cálculo de masa molecular, segundo el cálculo de moles, y el tercer cálculo, pues, la conversión de moles hacia lo que viene a ser una expresión numérica, nada más. Son tres cositas, ¿no? Un poquito más largo de lo normal. Un poquito más largo de lo normal. Ya más adelante, cuando hagamos disoluciones, será más largo todavía, ¿no? Bueno, si es que llegamos, no sé si tiempo va a alcanzar. 8. ¿Cuántas moléculas de ácido carbonoso hay en 368 gramos de hecho compuesto? Misma jugada, ¿no? En la 8 repites la movida, calculas la masa molecular, que ahí está, pues te dan 46, y pues calculas lo que viene a ser las moles, ¿no? Ya le voy a poner las moles, vale Jesús. Ajá, ¿qué María? No, tiene que dotarla, tiene que señalarla, de pasada. Si no, solamente le dejo al moles. Entonces, acá tendríamos nosotros la división correspondiente, que nos dará 8 moles. Una vez que ya tienes todo en 8 moles, lo lanzas a lo que viene a ser la expresión con número de Avogadros, ¿no? Tendríamos 8 números de Avogadros, moléculas de H2CO2. Ahora, si queremos ir más allá, igual que el caso anterior, pues nos lanzaríamos 8 por 6,022 por 10 a la 23 también, moléculas nuevamente de H2CO2. Y operando esto, a ver, casi no va a dar momento, a ver, 4,8. 1,7, aproximando 1,8 por 10 a la 24. A ver, ¿lo verifican si está bien? Creo que sí, pero por si acaso una chequeada no vendría mal. Moléculas de H2O. ¿Está bien? Correcto, entonces. Y ahí nos quedaría, pues, con el valor, ¿no? 4,9, vamos a verificar. No, se sale 4,8. Aún no sé. Entonces, yo creo que es 6,022, ¿no? No olvidar que, pues, acá hay un cerito. Aquí hay un cerito. Y ahí tendríamos entonces la número 8 de forma correspondiente. Ojo que aquí ya es respuesta, ¿no? O sea, si lo dejas así, ya podría ser una respuesta. Pero yendo más allá, ya con todo explícito, tendríamos esta situación. 8 completo, nos fuimos a lo que viene a ser el capítulo 4. De esto creo que lo voy a dejar como tarea, porque si la medida se puede ejecutar, aunque te dejo todo. ¿Cuál sí puede ser y cuál no? Permíteme un segundo para acelerar esto. Entonces, la primera sí lo puedes hacer, la segunda también. Lo puedes hacer en el mismo libro, por cierto, este de aquí, ¿eh? No decía que otro, pero se acuerdan, porque un poquito. Tres también. Cuatro tienes ejemplo. Cinco igual. Y seis igual, ¿no? Dejémoslo en seis. O también puede ser la de la vuelta. Aunque no, somos así suficientes, no te complico mucho la existencia. Yendo hacia el capítulo 4, para tratar de llegar, ponernos a la par
Nos quedará el tiempo de 23 minutos. Bueno, damos el intento. Para este capítulo 4, vamos a jugar un poco más con otros conceptos. Nos centramos en el número 1 del capítulo 4 y nos dice: calcule la masa atómica promedio en los siguientes isótopos. Tener en cuenta ahí que tienes un porcentaje de 55% para el isótopo E26 y un porcentaje de abundancia del 45% para E28. Ya esto hemos planteado el día de ayer. La jugada, si recordamos, pues viene a ser esta, ¿no? 55 por 26 más 45 por 28 sobre 100. En este caso, pues, sobreentenderemos que el número de masa 26 va a representar, pues, el valor de masa atómica que necesitamos. Igual aquí, este número de masa 28 representará, pues, la masa atómica que necesitamos. Ya planteando eso, me comentas cuántos da, Jesús. En María. En Moisés, correcto. Pero bueno, siempre que tenemos abundancias y masas, pues tienes que plantearlo de esa manera, ¿no? Multiplicas y todo sobre el 100. Entonces acá tendríamos como respuesta 26,9, ¿no? Eso es nuestro valor que obtenemos. Bien, ese es el uno rojo. Uno azul. Interesante la pregunta. Calcule, dice, la cantidad de neutrones. No dice átomos, no dice moléculas, no dice moles. Neutrones, dice. ¿Qué hay en 3 mol de átomos de calcio? Pues bien, vamos de la siguiente manera. Primero que nada, analizamos un solo átomo de calcio. Y para un átomo de calcio, si tú recuerdas tu primer trimestre, el número de neutrones lo obtenías restando tu número de masa 40 con tu número atómico 20, ¿no? Entonces, de esta resta, tenemos un número de neutrones igual a 20. Ahí está. Lo siguiente, pues empezamos a hacer cambios. 3 moles de calcio es lo que tenemos. Intercambiándolo por la palabra, tendríamos 3 números de Avogadro, átomos de calcio. Ahora, la palabra átomos lo intercambiamos por la cantidad de neutrones y pondríamos ahí 20 neutrones. Y ya operando esto nos quedan meramente 60 números de Avogadro neutrones. Ahora, si quieres ir más allá, pues veamos más allá. Pero con eso ya estaría suficiente. Entonces repetimos, todo ha sido un juego de palabras, ¿no? 3 mol de calcio se convierte en 3 números de Avogadro, átomos de calcio. Y cada átomo de calcio, como hemos visto al inicio, viene con 20 neutrones. Y al final queda ese valor, pues, correspondiente para los neutrones. De manera similar se puede ejecutar cuando te piden protones o cuando te piden también electrones. Simplemente analizas en forma individual para luego hacer un reemplazo en la línea principal del cálculo. Está uno rojo, uno azul. Ya con esto, vamos a la siguiente. Número 2. En la 2, dice, ¿cuántos átomos de carbono están presentes en 10 moléculas de sacarosa? Para los entendidos, sacarosa es azúcar. Y pues planteamos lo siguiente. Una molécula de sacarosa, si la analizas, pues, viene con 22 átomos de hidrógeno, ¿no? ¿Es lo que nos interesa ahí? No. ¿Viene con 12 átomos de carbono? ¿Es lo que nos interesa? Pues sí, ¿no? Entonces, de los 45 átomos de esta molécula, lo único que nos importa realmente son estos
12 átomos de carbono. En base a eso, jugamos con las palabras nuevamente. Recuerda que esto es un juego de palabras en sí. Y tienes 10 moléculas. Ojo que no dice mola, dice moléculas. Entonces, la molécula la intercambias y tendríamos 12 átomos de carbono, lo que te interese. Y ya con eso simplemente queda 120 átomos de carbono. Profe, ¿con NA? No, sin NA. Estos solamente son moléculas al inicio. Nada más. Ahí está. Vale, Jesús. Teniendo esa idea, cuéntame tú cómo será la respuesta en la 2 azul. Ahí está, correcto, Jesús. No exactamente, Miguel, verifíquelo. Ojo que piden de hidrógeno en la 2, ¿eh? Correcto, Moisés, correcto. Muy bien. ¿Tú tienes sus ideas? Muy bien, Brian, correcto. Ahora sí, muy bien, Miguel. Ok. Bien, Gabriela. No exactamente, Alexa. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. De una molécula de propano, tenemos nosotros 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Para este total, lo que nos interesa solamente los hidrógenos, ¿no? Entonces, acá lanzaríamos 6 moléculas de propano. De las moléculas disgregamos 8 átomos de hidrógeno y operando pues nos quedan 48 átomos de hidrógeno. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. ¿Y está? 2 azul completo. ¿Sí? Seguimos, continuamos por acá. Número 3. El lateral rojo te dice en 9 mol de propano, ¿cuántos átomos de carbono hay? ¿O cuántos existen? Como en este caso se viene con la palabra mol, pues acá, para lo que vienen a ser tus átomos, habría que hacer una conversión intermedia de mol a lo que viene a ser, pues, número de Avogadro. Y acá me falta una palabra. ¿Dónde está esa fórmula que faltó? Vamos a completarla aquí entonces. 9NA. Ya lo pongo después mejor. Moléculas de C3H8. Acá ponemos el A. 2. No. 2 no, 7. Entonces acá tenemos esta situación. Como te dice moles, antes de moles, o bueno, para jugar con moles cambiamos por moléculas. ¿Por qué moléculas? Porque es un compuesto, tienes en cuenta. Entonces tendrías 9 números de Avogadro, moléculas de C3H8, donde en una molécula lo que te interesa del carbono vienen solamente 3. Ahí es el cambiazo con el 3. Y esta expresión se modifica a 27 número de Avogadro átomos carbono. Y ahí lo tenemos completo, la trabajo. Siguiendo esa idea, plantea, pues, cuál sería la situación. Aunque la 3 azul más directa, ¿no? A veces la 3 azul está sencilla. Ajá, tal cual, en María. Esperemos las demás respuestas en camino.
¿No? No es directa. Bueno, entonces tienes una molécula de CO2 donde básicamente te interesa solo un átomo de carbono. Y pues tendríamos para 30 moléculas, que ya está en la palabra molécula, acotada, pues un átomo de carbono y eso pues queda en 30. ¿Qué más? Pues nada más. Listo. Ya estaría pues la 3 azul. Redirecta, ¿no? ¿Así viene en el examen? No. No, no. Me vales. 4 rojo. En la 4 rojo dice, comenta, señala, enuncia. ¿Cuántos gramos de potasio hay en 112 gramos de hidróxido de potasio? Ya, esto es muy diferente a todo lo que hemos hecho. Atento cómo es la movida ahí. Primero que nada, vamos a lo seguro. Tu dato de masa molecular, nunca viene mal ese cálculo. Entonces tendríamos 39 por 1 más 16 por 1 más 1 por 1. Y eso nos da 56 gramos por mol. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo capitalizo yo esa masa molecular en pos de lo que me piden? Pues miren, analizamos lo que hemos hecho, ¿no? El aporte del potasio en este caso es de 39. El aporte, esto es respecto a toda la situación, y diríamos, 39 gramos de potasio, excelente María. Esto nos dará 56 gramos de hidróxido de potasio. Ahora, ¿qué cantidad de potasio tendremos para 112 gramos? Regla de 3 simple, entonces, ¿no? Lanzaremos 39 por 112 entre 56. Y eso nos dará 78, ¿no? Nada más. Recuerda siempre lo posible simplificar, porque esta simplificación, pues, prácticamente nos da como 2. Y es más rápido ejecutar. Te repito. Primero hacemos el cálculo de la masa molecular. En base a esta masa molecular, solamente separamos por una parte lo que corresponde a lo que nos pide, que es el potasio, y se arma una suerte de regla de 3. Esto. 4 azul. En la 4 azul te dice, ¿cuántos átomos de oxígeno están presentes en 100 moléculas de glucosa? ¿Qué te falta de dato? La glucosa. Pero como yo te dije, aprende de memoria la glucosa porque es muy recurrente. Entonces, la glucosa, lo ponemos aquí en pantalla una vez más, su fórmula viene a ser C6H12O6. Es lo que toca ahí, ¿no? Entonces, ante esta situación de C6H12O6, pues planteamos lo siguiente, ¿no? Una molécula de glucosa contiene toda esa cantidad de átomos. Pero lo que nos interesa a nosotros en esta situación únicamente es los átomos de oxígeno. Por lo tanto, tendríamos nosotros, perfecto María, lo siguiente, 100 moléculas, ojo, solamente dice moléculas, o sea, no decía moles, tendrías en consideración, 100 moléculas de 6H2O6, donde pues cambiamos a las 5 correcto sus, cada molécula por 6 átomos de oxígeno, y eso nos dará 600 átomos de oxígeno, y nada más. Bien, hasta la 4 azul. Bien, en breve vamos a hacer los demás problemas. Posiblemente quizás estoy analizando todavía si para la segunda fase añadir un poco más o no. Bien, con la 4 azul completa, vamos a lo que viene a ser
La 1. En la 1 dice, calcula la masa atómica promedio de los siguientes isótopos. Bien, manos a la obra, plantea y ejecuta y me cuentas cuánto es esa masa atómica promedio. Tienes ahí dos isótopos, nada más. Isótopo de 92 con 80% de abundancia e isótopo de 96 con 20% de abundancia. Ya, por supuesto, María. Jesús. Vamos dos. A ver quién se lanza su tercera propuesta. Tercera respuesta. Brian. Entonces ya tenemos lo siguiente, ¿no? Planteándolo sería un 80 por 92. Recuerda que aquí la movida es abundancia por masa, más abundancia por masa y así sucesivamente, dividido entre 100. No os vayáis a olvidar de dividir entre 100, ¿eh? Ahí está, en Gabriela, en Camino Miguel. Y esto nos daría pues un total de 92,8. Sería por la masa atómica asociada. En el número 4, enfatizo otra vez 4, no 2, 4. Dice, ¿cuántas mol? Sí, cuánto habla como la puso Miguel. ¿Cuántas mol de ácido sulfúrico, un clásico, H2SO4, contienen 12 números de Avogadro átomos de oxígeno? Interesante cosa, ¿no? Nosotros ya previamente sabemos que si quieres llegar de átomos a mol, hay todo un juego de palabras que seguir, ¿no? Pero ahora pues pide lo contrario. Vamos a analizar lo siguiente. Hay otra propuesta de Jesús, de Moisés. Enfatizo, estamos en la 4. 4. Entonces en la 4 tenemos lo siguiente. Típicamente, una molécula de ácido sulfúrico trae consigo dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro átomos de oxígeno. En base a ello, pues nosotros haremos lo siguiente. Una mol de ácido sulfúrico equivale pues a cuatro números de Avogadro átomos de oxígeno. Es lo que podemos sacar ya pues directamente quizá. Para no poner una mol, cuatro moles de frente. Ahora, para lo otro, tendríamos X mol de ácido sulfúrico. Quiero que contengan 12 números de átomos de oxígeno. Entonces, para estas situaciones, lo más recomendable es armar una regla de tres simple. Y pondríamos nosotros, de forma correspondiente, una regla de tres. Hace rato, les. Y con esto, pues nos tendríamos 1 por 2 entre 4. Ajá, correcto, Jesús, correcto, María. Un total de 3 moles. Y bueno, ahí está nuestro número 4, 3 moles. Y se acabó. Nada más que eso. Con esto completo. De la 4, ahí tienes la idea, ¿no? Entonces, el trabajo va pues a armar tu regla de 3 simple. Obviamente requieres el previo análisis de esto, ¿no? Si no, no se puede armar nada. Solo nos quedan unos 4 minutos, con fe llegamos a completar todo. Ya estaremos al día prácticamente de nuevo. Vamos a ver hacia la 2 rápidamente. Número 2. Esta pregunta ha sido más interesante. Nos dice, cierto elemento presenta dos isótopos, tienes uno de 40 y otro de 42, y se sabe que la masa atómica del elemento es 40,8. Ese 40,8 ya es después de todos los cálculos.
¿Ok? Luego de ello, ¿puse 10? ¿Dónde puse 10? No, hasta 100. Ah, puse 10 ahí, ¿no? Chamba, vamos acá a modificar. Rayita. No, perdón. Ahí está. Acá este 10 es 4, ¿ya? Ahí está. Entonces, para esta situación, el 40,8 es la masa atómica ya promedio después de toda la operación. Lo que pide es determinar el porcentaje de abundancia del isótopo más pesado. En este caso, el isótopo más pesado viene a ser este de acá, el de 42. Entonces, a eso se le pone un X. La pregunta sería, ¿por qué aquí está planteado el otro valor como 100 menos X? Es porque debemos recordar que las abundancias en total siempre debe sumar 100%. Entonces, si uno ya está planteado con X, el otro debe estar planteado como complemento aritmético. Es decir, 100 menos X. Ya con esto, armamos nuestra ecuación y tendríamos la masa promedio, que es 40,8, será igual a masa por abundancia más masa por abundancia dividido entre el valor de 100. Y aquí ya tendríamos la ecuación. Y con esta ecuación nos lanzamos, ¿está? ¿Vale, María? 40 por 100, 4000, distributiva menos 40x más 42x. Esta operación queda 80 y finalmente da 40, ¿no? Vale, tenemos eso. Y voilà, hacemos la 2. 2 completos. Esa está bonita como para un examen, sinceramente. Puede ser algo así en el examen, si lo pienso bien. ¿Por qué no? Yo que tú lo marco por si acaso. Pregunta posible examen. 5. En la 5 nos dice otra historia. ¿Cuántas mol de carbonato férrico, el F2CO3, contienen 16 números de Avogadro átomos de hierro? Igual que antes, hacemos el análisis de una molécula. En este caso, pues, una molécula te trae 2 átomos de hierro, y lo que significa que una mol te trae, pues, 2 números de Avogadro átomos de hierro, ¿no? Ahí está. Vale, Moisés. Vale, Jesús. Ante ello, pues decimos, X moles, que es lo que tú quieres buscar, te trae 16 números de Avogadro átomos de hierro, y con esto, pues, aplicas nuevamente la típica y clásica regla de 3 simple, con lo cual la respuesta sería 8. Y bueno, hasta ahí habremos llegado por hoy. Ya en la siguiente clase complementamos lo que falta, que ya nos viene a ser mucho y a ser poco. Pero ya prácticamente estamos al día otra vez en química, ¿no? Después de estar atrasados, ya nos hemos nivelado. Solo tuve que certificar física una semana. Pero bueno, en la siguiente clase, pues, el lunes posiblemente si hagamos física, retomaremos el mundo de física. Estoy pensando si hacer la continuación de dinámica o hacer trabajo de frente. No sé qué me decide el fin de semana, pero ya veremos. Por lo pronto, te recuerdo, el vocabulario está en la parte de biología, si aún no lo has chequeado. Y pues, léelo, ¿no? Léelo, aplica las técnicas de memotecnia que puedas tener. Vamos a ver cómo os va. Viernes, próximo viernes, ya hacemos la prueba de ese vocabulario, a ver cuántos irán. Sin más, me voy. Que tengas un bonito fin de semana. Si sales, recuerda tu doble mascarilla, tu protector facial, tu alcohol, tu actitud para alejarte de la gente, para evitar cualquier contagio o enfermedad que pudiera pasar. Les tengo un buen fin de semana nuevamente y nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao.